Me llamo José Antonio Bautista López, soy trabajador de la empresa Ilunion, en Metro de Madrid, y soy delegado sindical del sindicato UIT. Yo llegué a mi trabajo antes de las 15 horas, como hago siempre. Mi compañero Lolo y yo nos percatamos de que no teníamos EPIs, por lo que decidimos coger y llamar a la empresa para ver si nos los proporcionaban para nuestra seguridad y a su vez para la seguridad de la gente con la que nos fuésemos encontrando. La empresa nos dijo que no teníamos, o sea, que no nos daban nada. El agua de jabón y punto, nada más. Entonces, Lolo y yo acordamos de llamar a la empresa y al puesto de mando para decir que nos íbamos a quedar allí en la estación. Íbamos a salir solamente en caso de que fuese estrictamente necesario por alguna intervención con alguna persona, algún atrapamiento, cualquier historia, ¿sabes? Pero mientras tanto no queríamos salir de allí del cuarto para no tener ningún tipo de contacto con la gente. Entre otras cosas porque yo empecé también a toser un poquito de tos y nada, bueno, así se quedó. Al cabo del rato, media hora más o menos, pues se personó allí en la estación el jefe de proyecto Pablo, acompañado de uno de los inspectores, Fernando, como testigo de que iban los dos allí. La intención que tenía Pablo, en este caso el jefe de proyecto, era pues eso. Él lo que quería era a toda costa que nosotros saliésemos a hacer nuestra ruta como cualquier día. Entonces nosotros le dijimos que no. Según estaba hablando con él, a mí me dio un fuerte ataque también de tos, un poquito de malestar y tal. Y entonces él decidió de relevarnos del servicio, ¿vale? Entonces nada, así se quedó la cosa. Luego había personal de metro allí también, el jefe de estación, que al ver el estado en el cual nos íbamos encontrando, sobre todo yo, que empecé a toser bastante, decidió avisar a uno de sus jefes para solicitar una ambulancia para que nos viese. Así se quedó el tema, nos quedamos confinados en un cuarto, concretamente en el vestuario nuestro, y al cabo de las horas, después de las, no sé qué hora sería, las 10:30 más o menos ya de la noche, nos vienen a avisar el jefe de estación diciendo que nos vayamos a casa porque la ambulancia no va a llegar. Están saturados de urgencias, etcétera, etcétera. Nada, que nos fuésemos para casa. Entonces nosotros a las 10:30, más o menos, tampoco te puedo decir exactamente a la hora que nos fuimos, pero más o menos sobre las 10:30. Pues nos fuimos y nada. Luego ya al día siguiente, pues llamé a mi médico. Le dije lo que me pasaba y tal para pedir una cita, para hablar con él. El médico me dijo que no bajase allá a la consulta porque los síntomas eran todos de que podía estar contagiado con el COVID-19 este. Entonces, pues nada, a mí me dio la baja así automáticamente desde el día 13. Y nada, yo luego también tengo dos hijas, una de mis hijas es personal de riesgo, dado que tiene una enfermedad bastante mala, por así decirlo, estaba también con los mismos síntomas que yo, ¿sabes? Entonces, pues, también se llamó al médico ella el día 13 y le dijo que nada, que nos quedásemos en casa. Luego tengo a mi mujer y a mi hija, a mi otra hija, que se encargaron durante todos esos días de suministrarnos todo lo necesario aquí en nuestras habitaciones, a mi hija en una y a mí en otra, como son cosas de la comida, agua, etcétera, etcétera, para no tener mucho contacto con ellos. Entonces, pues así se quedó la cosa. Y nada más, eso es todo. La actitud de la empresa y de personal de metro. Como te decía antes, Pablo se personó en la estación con la intención de que saliéramos. Pero al verme y decir que nos relevaría del servicio, pensé que estaba más que claro ya, que era un riesgo, pero resulta de que no.
y de ahí la sanción de un mes de empleo y sueldo que nos han puesto por supuestamente fingir una enfermedad. El personal de Metro dio parte a su jefe y después de marcharnos nosotros a casa, precintaron el vestuario, no pudo entrar nadie más y supuestamente lo desinfectaron hasta el día siguiente. Y de personal de Metro nunca más hemos sabido nada. No se han preocupado por nosotros en ningún momento y nada. Y nada más. Esa ha sido su actitud. La de la empresa, concretamente, era presionarnos para salir solamente. Y personal de Metro, su única intención era, pues, eso. Que nos fuésemos, cerrar el cuarto, lo desinfectaron y nada más. Y nada más. No se han preocupado, vamos, para nada. Solamente les interesa, pues esto, que ellos queden bien y a nosotros, pues así nos ha ido, gracias a ellos. Los días siguientes, pues lo pasé, francamente lo pasé mal, ya no por mí, sino pensaba más en mi hija y en mi familia, porque yo pensaba que las había contagiado yo a ellas. Entonces, digo, joder, estoy trabajando en un sitio de sumamente riesgo, he traído la enfermedad aquí a mi casa. Yo pensaba eso, claro, te sientes mal por tu familia. Dice, pues eso. Yo estaba, ya te digo, estaba bastante preocupado por mis hijas y por mi mujer, dada mi situación. Gracias a Dios, pues vamos mejorando todos y nada más. Los días siguientes yo seguí con bastante tos, tuve fiebre también un par de días, pues acompañado con problemas respiratorios, por lo que el viernes 20 creo que fue, o el día 19, no recuerdo bien exactamente, me tuve que ir al hospital, en el cual me hicieron una placa, me vieron que tenía una pequeña mancha en uno de los pulmones, me dijeron que eran todos los síntomas del COVID-19 y aquí estoy. Sigo aquí en mi casa esperando a que me den el alta médica ya para poderme incorporar a mi trabajo. Luego también quiero dar el pésame a todo el personal, sobre todo compañeros de Metro y vigilantes, los cuales han perdido algún familiar, entre ellos compañeros nuestros que también han fallecido estos días. Nada más, y esperando que aquí acabe todo, que no fallezca ya más gente, porque bastante, bastante tenemos. Y quiero recalcar que la empresa se ha portado con nosotros súper mal, todas las personas que trabajan ahí, todos, y porque nos tratan de... Están diciendo que estamos fingiendo una enfermedad que la cual... ya, como ya sabemos todos, está falleciendo muchísima gente. No creo que nadie finja tener una enfermedad. Y ya te digo, las personas que han fallecido, me imagino que no fingirían nada y por eso ya no están con nosotros. La empresa que se conciencie un poquito y que no sea tan dura, por lo menos que no piense mal de los que estamos de baja. En ningún momento estamos fingiendo nada. Al menos yo, en mi caso, yo no estoy fingiendo nada. A las pruebas me remito con mis partes médicos, mis partes de urgencia. Y nada más, nada más. Esperemos que aquí acabe todo. Soy Manuel Francisco Ruiz Álvarez, presidente del sindicato Unión Independiente de Trabajadores, UIT, sindicato especialista en la lucha y protección a los vigilantes de seguridad. Pues entendemos que esta medida sancionadora se ha llevado de manera coactiva para así intimidar al resto de los trabajadores a solicitar salir con los medios de protección e higiene necesarios ante esta situación de estado de alarma por COVID-19. Pues bien, como estamos aquí, denunciarlo ante los medios digitales. Se ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, falta de medios, ya hemos dicho, de medios de higiene, de autoprotección y protocolos claros
por la falta de espacio en vestuarios o de las personas a las que custodiamos. También hemos llevado a cabo denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia, medidas cautelares, para que se provea a todos los vigilantes de centros comerciales, aeropuertos, Metro de Madrid, de todo el material que aquí en este vídeo estoy exigiendo y reclamando. Pues mira, estamos bastante disgustados con Metro de Madrid porque, al igual que ellos han dotado a todo su personal de los medios suficientes para realizar sus funciones, no ha sido así, no ha habido coordinación entre los servicios de prevención de riesgos laborales de las diferentes contratas con la empresa titular Metro de Madrid. Esto lo que ha llevado es a que haya esta descoordinación, es que las empresas de seguridad, sobre todo en Unión, en este caso en Metro de Madrid, no haya dotado hasta el 24 de marzo de los medios de higiene y protección necesarios. Y bueno, esperamos y deseamos que Metro de Madrid tome las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder.